muchas veces única mujer. Ah, es sí. Decir, en muchos eventos a los que voy, los tres rectores de las tres universidades son varones, los otros vicerrectores de investigación son varones, con lo cual es muy habitual que yo coincida en algún evento en el que son todo hombres. Cuando vamos a aspectos con empresas o reuniones con empresas, por la mayoría de los directores o de los CEOs de las empresas son varones. Entonces muchas veces tengo esa sensación y me siento un poco única en ese, en determinados foros, ¿no? Me ocurre con mucha frecuencia. Y en el caso concreto este de los premios, bueno, yo propuse a una persona de las de Vigo, bueno, el equipo de gobierno, pero quise proponer dos mujeres y de hecho se lo dije. Entonces las dos me rechazaron. Una de ellas me dijo, mira, es que han propuesto a alguien de mi departamento que creo que es mejor, entonces me parece que no es el momento para ir ahora, porque tal. Y el otro, es que me parece que van a proponer a fulanito y entonces es mejor que no vaya. Entonces eso es lo que llamamos el efecto Matilda. Es decir, muchas veces nosotras nos colocamos en un segundo lugar. Es decir, bueno, es que van a proponer a otra persona de mi departamento y entonces, bueno, pues ya tiene una trayectoria, tiene una tradición, es lo que sea, ¿no? Entonces nos damos un paso atrás. A mí me ocurrió en este caso, ¿eh? Entonces, bueno, la verdad que fue todo muy rápido y tampoco pensé que se iba a dar esta situación, no insistí más y no pensé que no se fueran a presentar otras mujeres. Pero bueno, creo que eso ocurre con más frecuencia, ¿no? Siempre nosotras nos quedamos en un segundo plano y lo que decía antes esta compañera, ¿por qué no me presento yo? ¿O por qué no pido que alguien me apoye a mí? ¿No? Y no nos lo planteamos en ningún momento. Entonces, pues al final ocurre que, pues eso, a los puestos de poder, pues a un rectorado o a un vicerrectorado, en general, bueno, ahora en los equipos de gobierno sí que ya por ley, al igual que ocurre en los ministros, ¿no? Sí que hay paridad y ya se busca que haya paridad en las comisiones y todo eso. En cualquier comisión siempre hay paridad, ¿no? Porque la ley así lo exige y entonces eso se mantiene. En el momento en que la ley no lo exige, pues porque organizas pues cualquier actividad en la que buscas gente, es más fácil que ellos se animen a dar una charla, que ellos se animen a presentarse un premio y que ellos mismos sean los que te lo piden. Es decir, ahora, por ejemplo, está abierto la convocatoria de premios nacionales de investigación y bueno, puedes o bien promoverlo tú desde un departamento o desde la universidad y tomar la decisión y buscar a la gente, o bien son ellos los que te dicen, mira, está abierto esto, me gustaría que me presentarais o que me promovierais desde ahí. Ellos te lo dicen, ellas jamás.